Saludos, locones y locones, yo soy el Locón Gamer. Vamos a empezar con Nupitati sobre el mundo de los videojuegos. Inmediatamente vamos a empezar con el parche de The Witcher 3, versión Next Gen, el 4.02. Y es que va a mejorar un montón de cosas, estabilidad, problemas, todo. Para todas las versiones estará disponible tan pronto. Ahí estará viendo parte de lo que arregla en PC, desde la CPU con DirectX 12, opciones, oclusión ambiental, etc, etc. Eso es PC, ahí está viendo lo de PC. Ahí verá lo de consola, sus dos modos, mejorará mucho, muchas cosas. Entonces que, bueno, ahí estará viendo parte de todo lo que va a mejorar este nuevo parche, que parece que va a mejorar un montón de cosas. La estabilidad en PC tartamudeo, en consolas también un montón de correcciones, y estará viendo todo en pantalla. Pasamos ahora con el videojuego Lightyear Frontier, y es que se acaba de retrasar indefinidamente. Todavía no tiene fecha de lanzamiento. El videojuego iba a llegar a Game Pass, entonces que bueno, se retrasa. Estaba programado para lanzarse en acceso anticipado, hay que decir, para primavera de 2023, pero de momento ya se echa todo para atrás. Lástima, ¿no?, de este videojuego, pero si necesita tiempo, si tienen que pulir muchas cosas, si todavía no está para acceso anticipado, porque tiene un montón de errores, entonces, bueno, tienen que seguir trabajando hasta que por lo menos esté para acceso anticipado, porque hay juegos que lo lanzan sin siquiera estar para acceso anticipado, ¿eh? Porque en acceso anticipado hay juegos que tú lo puedes terminar incluso. Le faltan cosas o van mejorando cosas, pero hay otros que prácticamente es como un alfa y están en acceso anticipado, que tienen un montón de errores, un montón de cosas. Hay juegos que, bueno, no están para acceso anticipado y lo lanzan como sea, pero este parece que necesita mucho trabajo. Pasamos ahora con los juegos de marzo que abandonarán PlayStation Plus. Ahí verá en pantalla, me imagino que es el Extra y el Premium. ¿Cuál de los dos, no? El Extra mayormente. Entonces que ahí estará viendo que se van, que van a salir de PlayStation Plus. Porque en PlayStation Plus Esencial, ya cuando llega, mientras tú sigas pagando, tiene acceso al videojuego. Están siempre en PlayStation Plus. Si tú lo reclamas, claro, si no lo reclamaste, no está. Pero ya que tú lo reclamas, es tuyo hasta que tú termines, bueno, hasta que tú pagues Esencial. Pero en el Plus y en el Extra es como Game Pass, salen y entra. Estos son los que se irían este mes de marzo. Dejan PlayStation Plus Extra y Premium. Pasamos ahora con un registro de EA Game. Ahí verán la página actualizaciones Lumia. Bueno, lo diré en español. Entonces que está en el store de Xbox. Este es el nombre clave del juego, como Lorien. Así Lorien lo veré en pantalla. Es como un juego de carrera y vuelo. Pesaría 20 GB. Luego veo a Tom Anderson diciendo la secuela de Lorien 69 finalmente está sucediendo. No sé qué juego es, no sé si es un juego muy antiguo, no sé si, no sé realmente. Pero bueno, estará ahí, como puede ver, se acaba de registrar en la Xbox Stores y pesaría 20 GB. Vamos a ver cuando se haga oficial, pero no sé qué juego es, la verdad. Pasamos ahora, y es que se acaba de anunciar un juego de Space Adventure Cobra. Todo el mundo conocerá este anime, bueno, no todo el mundo. Es un anime ya muy atrás, creo que ochentero por ahí, o cuidado si más atrás. Recuerdo haberlo visto cuando niño, Cobra, claramente con la pistola y todo. El personaje este rubio, ¿no?, con su traje rojo, claramente lo recuerdo. Pues bien, se anuncia un juego para consolas y PC. De momento no hay mucho, no hay tráiler, no hay nada, pero se acaba de anunciar. Veremos de qué se trata. Y bueno, para los nostálgicos, para los que tienen una edad ya avanzada, 30 o 40, recordarían este anime de Cobra. Lo recuerdo bastante bien. Se viene videojuego de él. Pasamos ahora, y es que si en la demo de Resident Evil 4 quieres la dificultad elevada de el motosierras, ¿no?, del enemigo, que sale como con una, bueno, sale como con la sierra en llamas y todo esto, pues bien, para desbloquearlo en Xbox solamente tienes que presionar LB, RT, arriba, izquierda, derecha, X, Y, B, A, A.
y automáticamente lo puedes desbloquear. Parece que la gente lo encontró o la propia Capcom dijo, mira, eso hazlo así. Para PlayStation sería L1, R1, presiona arriba, izquierda, abajo, derecha, cuadrado, triángulo, círculo, XX. Entonces, que sería así. Lo estará viendo en pantalla para que lo haga. Si quiere jugarlo en modo difícil, esta demo tiene un montón de cosas. Hay una pistola nueva, hay un montón de cosas. Hay gente que ha descubierto muchas cosas en esta demo. Y la verdad que es muy rejugable, pero muy, muy rejugable. Yo solamente la he pasado una vez, pero me gustaría volverla a jugar para buscar la ametralladora. Creo que es una Uzi pequeñita, la Uzi. Claramente el modo difícil para ver y aprender bien los parry, ¿no? Porque para cuando salga el juego ya ser un maestro de los parry. Entonces que ahí está para sacar esta dificultad. Vaya y pruébalo ahora mismo. Pasamos ahora con Neil Druckmann, que dice que si hacen un nuevo The Last of Us, aprovechará elementos de la serie. Quiere decir que van a haber cambios que se han implementado en la serie, que bueno, se implementarían en el juego. Realmente ya creo que la serie terminó, solamente vi como 3 episodios, no pude ver más. Hay mucha gente que dice que es la mejor temporada de una adaptación que viene de videojuegos. La serie la vi muy bien, hay cosas que no estoy de acuerdo, hay cosas que sí. Pero quien la haya visto opine, sin dar spoilers, simplemente diga qué le ha parecido la primera temporada de la serie de The Last of Us, si es que ha terminado. Creo que terminó, ¿no? Yo creo que sí, según pude ver. Entonces que, bueno, dígame ahí en los comentarios qué le pareció la primera temporada. Pasamos ahora y es que Phil Spencer dice que luego de estar viendo Hellblade 2, de revisarlo, se inspiró y bueno, fue y jugó el primero y le sacó el 100%. Le sacó todos los logros, entonces que ahí está presumiendo Phil Spencer y diciendo, luego de ver Hellblade 2, dije, wow, tengo que jugar la primera entrega. Bueno, él dice que la repasó pero que sacó todo. Le sacó el máximo, el 100% al juego. Y ahí está Phil Spencer presumiendo, pero a la vez dando la noticia que estaba revisando Hellblade 2, ¿eh? Pero para que vean que por lo menos en Xbox tienen un CEO, la cabeza de la división de, ahora se llama creo que Microsoft Games, que es prácticamente todo, el jefe de todo lo que tiene que ver con videojuegos en Microsoft, más allá de Xbox, que sea un jugador nato, no un jugador de verdad. Phil Spencer juega más que muchos que presumen que son gamer y no juegan a nada. Entonces que ahí está Phil Spencer presumiendo que estaba revisando Hellblade 2 y se tuvo que pasar el juego al 100%, lo que es la primera entrega. Pasamos ahora y es que Atomic Heart 2 ya se está planeando para desarrollarse, lo afirma el propio estudio. Como ya dije, el propio estudio ha hablado y creo que, bueno, Atomic Heart para hacer un primer juego lo hizo muy bien. Tiene elementos de muchos videojuegos, no solamente de Bioshock. Se siente fresco a la vez, se siente atrevido. Y nada, le deseamos lo mejor porque esto será ya una saga. Veremos lo que tiene que mejorar. Si puede, no necesariamente tiene que hacerlo etapas mundo abierto. Puede ser lineal como Bioshock, seguir con eso, ¿no? Porque no a todos los videojuegos se le luce el mundo abierto. Pero parece que lo económico también le fue muy bien. Entonces que me alegra que, bueno, le vaya bien a Tommy Hart. A pesar de críticas, de boicot. A pesar de que vi también gente por ahí lanzándole M. Que no confiaba, que esto y luego salieron a soplársela al videojuego. Pero bueno, es parte de todo. Me alegra por esta nueva saga de Atomic Heart. Pasamos ahora y es que Mafia 4 podría estar en preproducción. Entonces que ahí estará viendo la página donde habla de esto. Realmente Mafia 3 me gustó, la historia era muy buena, pero el juego salió muy roto. Recuerdo que tenía un montón de problemas de rendimiento, un montón de errores, un montón de cosas. Y bueno, me gustaría ver un Mafia 4 que se apueste más por él, pero mucho más. El segundo para mí es el mejor. Mucha gente tal vez le guste más el primero. Creo que el segundo fue el que más apostó. La historia fue muy buena, el gameplay fue muy bueno. Hubo mucha gente que le criticó que quería que fuera como un GTA, como que pudieras hacer muchas cosas en la ciudad.
pero realmente es un videojuego donde te hace creer que es una ciudad que está viva, pero no que puedas hacer lo que te da la gana tipo GTA. Entonces, que me gustó mucho el Mafia 2. El primero también estuvo bien, el 3. Lo que le pasó fue que salió muy roto. Esperemos que este 4 vuelva como Mafia 2, que impacte con una gran historia. También técnicamente el 2 tuvo gráficos de punta cuando salió, graficazos. Lo recuerdo como si fuera hoy. Pero se dice que está en preproducción Mafia 4. Esperemos que sorprenda. Pasamos ahora, y es que Pokémon Company está contratando a alguien con conocimiento profundo en NFT y metaverso. Agárrense los usuarios de Pokémon cuando empiecen a salir Pokémon con NFT, que mire este legendario que vale 50.000, 100.000 dólares. Bueno, ya se está planeando. Ya parece que Pokémon Company le está viendo futuro, al igual que Square Enix, a los NFT. Y está buscando a alguien que sepa para más adelante, claramente, implementarlo en sus juegos, en móviles, en todo prácticamente. Se viene la era, parece, de los NFT. Las compañías siguen apostando a él. Y ya me veo, como ya dije, Pokémon legendario, NFT, costando 100.000, 200.000 dólares. Y luego desvaluándose, porque, bueno, ya veremos cómo le va a los NFT más adelante. Pero para mí, en los videojuegos, no le veo futuro. Y lo veo más como que las compañías se quieren aprovechar. Pero el que apoye esto ya sabe lo que le espera más adelante. Y me duele porque los usuarios de Pokémon son muy ciegos cuando se trata de Pokémon. Apoyan toda la vagamundería que pasa. Pasamos ahora, y es que Nintendo cree que el nuevo Zelda Tears of the Kingdom justificará su precio de $70. ¿Cómo lo va a justificar? Lo que dice el presidente Bowser de Estados Unidos, de la división americana, es que cuando juegues el juego ahí vas a sentir que lo vale. Entonces, que si es un juegazo, que sabemos que será un juegazo, eso lo justifica. Si nos vamos a eso, ¿cuánto podría justificar un juego como Elden Ring? A $100 entonces. Porque es un juegazo, ¿y cuántas horas te da Elden Ring? ¿Y vale 60? Entonces, que esa es la excusa barata que pone. No, es que lo va a justificar que será un juegazo. En serio, ¿eso justifica el precio de $70 de Zelda Tears of the Kingdom? ¿En serio? No, será un juegazo. Eso ya justifica su precio. ¿Y cuántos juegazos no hay que pueden justificar de tan bueno que son hasta $100 en horas comparado con otro título, en lo que te ofrece, en rejugabilidad, en todo? Y tienen un precio de 60. El claro ejemplo que puedo poner es Elden Ring. 60, juegazo, con ciento y ciento de horas de juego, que yo duré casi 300 horas. Para tú terminarlo es que te hartes de él, que tú digas, ya, me cansé. Skyrim es un tiempo, un montón de juegos. Pero bueno, Nintendo dice, lo justifica hacer un juegazo y ya. Habrá gente que diga, sí, locón, sí, es verdad, hacer un juegazo. ¿Cuántos juegazos no hay? Cuestan $60. Excusa barata de pacotilla. Pasamos ahora, y es que se dice que Sifu llegaría a Game Pass, pero no día 1, sino más adelante. Ahí estará viendo la información, y es que se confirma que sería más o menos en mayo o en julio. Por ahí esa fecha, lo dice este Snow, que veo que le lanza mucha M, le he dado seguimiento. Y realmente veo que da buena información. Da buena información. Y a lo que le lanzan M, cuando él dé información, usted verá si es verdad o es mentira. Porque aquí, si yo veo algo interesante de él, lo voy a compartir. Porque él comparte información. Y yo lo que traigo es información. Pero, según lo que él dice, según lo que él ha visto por ahí o ha escuchado, Sifu llegará entre mayo y julio a Game Pass. Que lo veo muy, muy, muy bien. Habrá gente que sufra porque estoy subiendo Snow, pero aquí lo vamos a apoyar en el canal cada vez que vea cosas interesantes de él. Pasamos ahora con el Pastor Xbox, y es que este dice lo siguiente de la CMA. El problema de la CMA no es la distribución de consolas, donde Sony tiene un amplio dominio. La preocupación de la reguladora de Reino Unido, CMA, está en el mercado de distribución de software y juego, donde Microsoft está por encima de Sony. Ellos dicen, no,
Lo que no nos importa mucho es la consola, sino la distribución. Microsoft, como está en la nube, Microsoft, como está en PC, Microsoft, como está aquí, está allí, eso le da mucho poder. Oh, la distribución. Oh, que Microsoft tiene 10 a 20% y Sony 5 a 10%. Y esto es una de las preocupaciones. Lo que está diciendo aquí la CMA es que le preocupa que Sony pierda claramente el liderato. No el consumidor, para nada. Por eso veo muchos borregos, mucha gente diciendo: la CMA no tiene que preocuparse por el consumidor, tiene que preocuparse más por mantener el liderato de Sony, o porque tiene que mantener el liderato de la compañía. Claramente no. Pero la CMA está buscando cosas estúpidas o preocupaciones estúpidas, diciendo: no. No es tanto la consola, es la distribución de software de videojuegos. Y Microsoft está por encima de Sony, y eso nos preocupa. Bueno, hay unas cuantas soluciones. Michael Pachter ya dio algunas, mientras si tiene que pelear Microsoft. Ya yo he dicho y mantengo la que yo dije: si Microsoft se puede permitir vetar a Reino Unido mientras se pelea allí, yo lo haría, como lo está pensando hacer WhatsApp, que según muchos yo estoy delirando, y WhatsApp está analizando decir algo que yo dije. Si a ellos no le conviene el cifrado, eliminar el cifrado en Reino Unido, y pierden más, que yo dice, mejor me salgo. Si me tengo que salir, eso es WhatsApp, me salgo. Y eso es lo que yo digo. Si no hay una cláusula entre Microsoft y Activision Blizzard que le obligue no vetar a Reino Unido, y lo pueda hacer, Microsoft no pierde tanto vetando a Reino Unido. Pierde más prácticamente cancelando la compra. Si se puede, fue lo que yo dije. Pero veremos qué sucede con esta reguladora, que es la que parece que está más a favor de Sony. Está buscando cualquier excusa para defender a Sony, o para que Sony se mantenga número uno. Le preocupa que Sony pierda el liderato, parece, en Reino Unido. Bueno, ya veremos qué sucede, pero al final van a tener que ceder, porque van a perder si se van a juicio. Están buscando estupideces como esta, ¿eh? Ahora la distribución. Oh, Dios mío. Ellos tienen tienda. Sony no tiene tienda. Ellos están en la nube. Sony también está en la nube. Sony está en la nube con... bueno, que lo fusionó ahora PlayStation Premium. Que es una especie también de... Bueno, era PlayStation Now, ¿no? Microsoft no tiene la culpa de que Microsoft ha apostado más allá y Sony se ha quedado estancada, como dijo el propio Michael Pachter. Pero bueno, así está la situación. Estupidez de la CMA, como siempre. Señores, nos vemos hasta la próxima.